El sismo de 5.8 grados Richter registrado la tarde del domingo con epicentro a 82 kilómetros al suroeste de Pinotepa Nacional, Oaxaca, no dejó daños en el estado de Guerrero, así lo informó la Subsecretaría de Protección Civil del Gobierno Estatal. El movimiento telúrico fue percibido por 5 sensores sísmicos que se encuentran instalados en las costas de Guerrero. Las brigadas de protección civil siguen recorriendo la región de la Costa Chica, donde más se sintió el temblor, para descartar afectaciones en viviendas, escuelas y edificios públicos. En Acapulco, de enero a la fecha, se han presentado 16 movimientos, en la región centro 5 sismos, en la Costa Chica 60 temblores, la región Costa Grande con 109 movimientos telúricos, la región norte con 4, Tierra Caliente 11 temblores y la montaña no ha presentado actividad sísmica. De acuerdo a estadísticas de Protección Civil Estatal, en la entidad se han registrado hasta este momento 205 sismos de entre 2.5 a 5.8 grados Richter, que representa el 18.72% de la actividad sísmica nacional.